of the season. Yeah, you were built for mid-July. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues bienvenidos a otra aventurita más aquí en su canal Detección Dos Ruedas. Pues en esta ocasión seguimos de exploración y de búsqueda con el buen amigo Tony Villegas, que está ahí adelante con su chilpayate. Ya saben que es su llave de acceso a la casa, su regreso, porque si no sale con su niño, no lo dejan regresar. Pero bueno, estamos en una zona urbana. Si se fijan, ahí hay tiendas, acá hay tiendas. Pero el buen Tony ha visto mucho tepalcate en esta zona. Ya tenemos aquí un ratito explorando, platicando con uno de los dueños. Y hay mucha basura, hay tepalcate, pero hay mucha basura. Esta zona es muy antigua. Pero sí hay mucha basurita. Pero vamos a darle un ratito aquí. Ahorita el señor nos invitó a su casa, aquí en el centro. Ya que es una zona muy, muy vieja, y dice que por ahí ha visto apariciones y lumbre, ya saben. Pero bueno, pues vamos a explorar, igual una de esas le pegamos al bueno, ¿sale? Así que cualquier marquita la grabamos. ¡Vámonos! A ver, amigos, un tonito 12-19 de peso Morelos. Aunque el otro día, con 12-19, que no salió. Creo que un cartucho de escopeta, la parte metálica de un cartucho de escopeta. Pues está muy fija la marca, se escucha bien. Aquí está, miren, es esta argollita. Hay mucha basura. Vamos a darle con paciencia. A ver, amigos, marca brinconcita. Olvídenlo. Ah, no, sí, aquí está, es un botoncito. Estaba superficial, nada más que brincaba mucho. Un botoncito. No es antiguo, pero es un botoncito. Vámonos. 12-33 fijo, muy fijo, muy bonita la marca. Muy bonita la marca. ¿Será basura? Está contaminadísimo, amigos. Ya sacó otra moneda el Tony, ya lleva dos. Eso es bueno. Actuales. Sigue igual fijo, 12-33 fijo, muy fijo. Pero yo no vi nada. Yo no vi que haya brincado nada. Moneda, será moneda, amigos. O será botón. Está muy chueca, muy golobana, muy ovalada. Está, se me hace que es una medalla, amigos. Se me hace que es una medalla, amigos. Miren, parece que aquí es donde iba el ojillo. Pues vamos a dar una limpiada, amigos, pero se me hace que esto es una medalla. Pitaba como cobre. Puede ser una medalla de cobre. No se le ve nada en cuanto a algún grabado, alguna leyenda que nos pueda dar un norte. Pero parece ser que es una medalla. Pitaba muy bonito, muy muy bonito. Vamos a limpiarla, a ver si nos arroja algo. Bueno, amigos, tenemos nuestro primer hallazgo. Lo limpiamos y lo mostramos. Esperemos que nos arroje algo de información. Vamos a seguirle con paciencia. A ver, amigos, vamos a unas piecitas que tiene aquí el buen Tony, que tiene dudas si es qué material pueden ser. Son unos milagritos que le regalaron. Si es oro, va a marcar bajo, un tono grave. Si es aluminio, un tono muy chillón y muy alto. Tono bajo. Parece ser que sí es oro.
1207. Igual. 1210. Nunca he sacado oro yo con este detector, pero dicen que la numeración es baja. Ya me marca 1210. Esta todavía va más abajo. Y este. También abajo. Este todavía más abajo, 1206. 1206. 12, ese se escucha menos, 1210. Y este se escucha igual, 1207. Pues parece que sí es oro, mi Tony. Vamos a ver, ¿y tú con ese nunca has sacado tampoco? No, nunca. Nunca he sacado oro. Sí, de abajo. Sí, porque si fueran de aluminio, normalmente las hacen de aluminio, ¿no? Te pitan muy alto, como las medallitas. Uno bajo, 10. Si te fijas, esta es la más abajo. Esta, y luego esta pita más arriba. Y esta casi pita igual que esa. Pues parece ser que sí es oro. Vamos a ver si es cierto. Vamos a calarlos. Pues parece ser que sí. Parecen. No sabemos, amigos, si es o no es. Pero bueno, por lo pronto ya salió para las caguamas. ¡Vámonos! A ver, amigos, un tono bajito, muy brincón. No lo grabé por lo mismo. Muy bajo el tono. Muy brincón. Pero veo algo, no sé si sea basura, la verdad. Nomás lo vi que brincó, dije, déjenme, me las empiezo a grabar. Hoy es el día de las medallas, amigos. Miren nomás, otra medallita. Otra medalla. Otra medalla, amigos. Lluvia de medallas. Vamos a limpiarla también, amigos. Esta está mejor tratadita. Se alcanza a ver alguna leyendita por aquí. ¿Hay cimientos ahí? Y es que es viejo, que nomás que lamentablemente le echaron mucha basura. Mucha basura. Encontró cimientos ahí el Tony. Salúdenlo. No se los había puesto para que lo saludaran. Ahí está el angustientillo. El angustientillo menor, Iren. No, anda de malas, anda cansado. Quiere galletas. Bueno, amigos, ya salió otra medallita. Vamos a limpiarla. Ya ustedes están viendo la fotito. Pero, ¿por qué daba la numeración baja esta? Porque esta es bronce. La otra es cobre y esta es bronce. Ahí se alcanza a ver poquito. El colorcito típico del bronce. Bueno, amigos, una más. Vamos a seguirle con ganas. Amigos, nos está pidiendo aquí el buen amigo Tony que le pasemos el detector para ver si con este sabemos el tipo de material que son sus hallazgos. Ese es el que dices que es plata, ¿verdad? Sí. ¿Sí es? Debe de pitar entre 30 y 40. A ver. Sí. Bien arriba. ¿Seguro que no es aluminio? No, está bien pesado. Agárramelo. Pasó. Anillo. Está pesadillo. Ese es el de... Lo saqué en el río San Pedro, yo pensando que era cobre. ¿Y cuál era? Era platita, amigos, miren. Platita, órale, que va. A ver, ahí te va, lo velos levantando. Me pita muy arriba, pero puede ser plata. Plata o aluminio. Este me da un tono de cobre. Ah, no, espérame, no es cierto. Este marcaría como si fuera bronce. Marca en los 20. Bien fija la marca, 1220. 1221. Este me marcaría como si fuera bronce. Bronce. Bronce, sí. ¿Cuál otro está? ¿Este? Sí. Este es de plástico. Este no pita. Fierro. El tono. De plástico.
Pues por el tono puede ser, ¿no es oro? Es oro. Ya ves que así los monitos también los da bien abajo, sí. Los milagritos. Pues este es bronce o cobre. ¿Fue el segundo? Sí, el segundo. Me lo marca como bronce. Bronce, ¿verdad? Me lo marca como bronce. Y ese es bronce, entonces ya sabemos más o menos. Y ese a lo mejor sí es oro. Este amigos. Se me hace que sí es oro, pues el tono nomás escucha. Mira, pásale ese así para que escuches. 21. Hoy. Muy abajo. Muy abajo. En 3. ¿En 3? Sí, en 3. Puede ser que haya sacado un anillito de oro. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo por las caguamas. Caguamas para todos hoy. Y ahorita pone, este tipo me simpatiza. Vámonos, amigos. A ver, amigos, 12. 12:19. 12:18, ya bajó poquito. Señal de peso Morelos, pero han estado saliendo mucha basurita con esa numeración, rondanas y otro tipo de artefactos raros. Pero no hemos sacado nuestra moneda, amigos. No hemos sacado la monedita. Me gustaría que fuera un pesito Morelos. Ya salió, yo no vi nada. Pues si fuera un peso Morelos ya se hubiera visto. El tamaño es grande, entonces yo creo que va a ser basura. ¿Qué es? ¿Es un botón o un sellito postal? Ay, amigos, no sé. Parece un sello postal. Está pesadito. Plomito, yo creo. Tiene como un tipo de grabadito. Creo. Bueno, parece ser un sellito postal. Parece. O a lo mejor hasta una bala impactada, amigos. Puede ser una bala impactada, ¿eh? Bueno, vamos a limpiarlo. Y si arroja algo, lo limpiamos. Amigos, aquí hay una marquita entre todo este pasto. 12:26. No pita tan mal. ¿Será nuestra primera moneda, amigos? Un centavito monograma. ¿No les gustaría que nos saliera? No es un centavito monograma. Es una tapa de un foco. Basura. Vámonos. A ver, amigos. Sigue pitando igual, sí. 12:28 fijo. Y tenemos un botón, pero no es antiguo. Bueno, quién sabe. Quién sabe qué tan antiguo, pero parece... Parece cobre. Bueno, no se crean, pitaba muy abajo. Bueno, no es antiguo. De hecho, creo que tiene tela, es como de tela. Bueno, vamos a seguirle. Vamos a movernos de puntito. Miren, amigos. Esta no la pita. Nuestra moneda salió, amigos. 50 centavos actuales, estas sí valen todavía. 2010. Bueno, ya salió nuestra primera moneda nueva, amigos. Vamos a seguirle, ahorita sale nuestra monedita perrona. Vámonos. A ver, amigos, vamos a grabar esta última marquita. Ya nos vamos a mover hacia otro lado. Hace rato le encontré el punto, pero ya me brincó mucho la marca.
Es que hay mucha basura. Mucha basura. Ese rato marcaba muy bien en 12:39. Pero parece ser que hay basura. ¿Te convence o no te convence? Sí, va. Está variadillo, pero sí. Está variado. Algo de cobre. Parece ser que sí, sí lo pita en los 30, nomás que de repente ya no arroja lectura. Está rara la marca, muy rara. Esperemos que le hayamos atinado, amigos, porque es un brincadero, la verdad, y no supe ni siquiera dónde estaba el centro de la marca. Parece que sí le atinamos. Aquí está, mire. ¿Qué será esto? ¿Una pila? ¿Una pila o les gusta que sea alguna pesita de balanza? Está pesado. Parece que tiene grabado. ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Qué será esto? Ahorita le preguntamos a nuestro experto, nomás que se desocupe, porque sabe qué anda haciendo. ¿Qué otra moneda? Ah, ¿qué va? Fíjate, acá puedes pasar por ahí. Hazme el favor. ¿Qué es esto? Ser unas pesas, ¿no? De las balanzas. De las balanzas, ¿da? Sí. Más que se ve como que tiene un grabado, mira, un costado. A lo mejor el peso, ¿no? Sabe. Limpiola bien, a ver qué. A ver qué. Pero parece que sí, ¿va? Que es una pesita de balanza. Sí. ¿Y ese qué será? ¿Monogramita? Sí, parece. Nosotros andamos buscando nuestra moneda y le pasamos por encima, amigos. ¿Cómo ven? Pero ahorita sale la de nosotros. Sí, parece ser una pesita. Una pesita de balanza. Vamos a limpiarla bien. A ver qué sale. Vamos a seguirle. Miren, amigos, aquí hay otro lugarcito interesante, pero lamentablemente por el pasto. Por el pasto no se va a poder detectar. Y se seca este pasto y queda peor. Ya lo tienen aquí como tiradero de basura. Qué lástima, qué lástima. Pero que ya adobe. Ni hablar, no se va a poder aquí. Vamos a regresarnos a otro puntito. Este es el segundo puntito, pero no se va a poder. La hierba creció muchísimo. Así que vámonos. No, ¿cómo se mete uno aquí? Imposible. Vámonos. Miren, amigos, estamos ya en un parque público. Las canchas de frontenis allá al fondo. Allá aquello azul que se ve allá es una cancha de fútbol rápido. A un lado había como un tipo escatorama. Aquí había tres albercas muy grandes, un tobogán. Estaba padrísimo este club. Ya no funcionó como tal. A mí me traían aquí cuando era niño. Tenías que tener membresías para poder entrar a este club privado. Muy bonito. Y quedó en parque público. Estamos hablando que cuando yo venía eran los que les gusta. Por ahí del 85, 1985.
sino es que un poquito antes. Y ya se convirtió en un parquecito público. Estas tres partes que se ven aquí enfrente eran tres canchas de tenis. Eran las canchas de tenis, aquí estaban alambradas, enmalladas. Allá había otra cancha de fútbol, creo, si no mal no recuerdo. Allá donde se ve aquel como tejabán grande, blanco, ahí era la casa club, ahí estaba el restaurante. Y atrás de esas casas estaba, de esa casa club estaban las albercas. Una alberca grandísima, muy muy grande, un chapoteadero y una alberca con tobogán. Si encuentro por ahí alguna foto, se las voy a mostrar. Pero qué recuerdos, amigos. Estamos hablando que yo venía aquí hace, ¿qué les gusta? 35 años. 35 años de este club, que ya lo hicieron parquecito público. Ya hacen aquí parte de la feria de aquí del pueblo, de la comunidad, de la ciudad. Pero bueno, queríamos pasar los detectores, pero obviamente está lleno de pull tabs y de basura. Pero bueno, vamos a, si sale una marquita bonita, vamos a darle en estas partes de aquí. Aquí había más árboles, todavía más árboles, más grandes que estos. Los tumbaron. Todo esto era una zona arbolada, aquí te podías venir de día de campo, se puede decir. A esperar a que tus papás, tus tíos, tus primos jugaran ahí frontenis. Y tú mientras, pues aquí, acostadito en el pasto, a gusto, rico. Vamos a ver qué sale, amigos. Ya me puse nostálgico. Vamos a ver si sale algo. Amigos, hace mucho que no veía y sentía y escuchaba tanta pull tap, increíble. Pero dentro de todas esas pull taps tengo un 12-28 fijo. Les cargué con la bota y creo que tenemos una monedita de 50 centavos. A ver, sí. 50 centavos actuales. Ya tenemos el peso, amigos. Con los 50 centavos de hace rato ya tenemos la otra moneda. Vamos a encontrar monedas actuales, obviamente. Aquí, como les digo, se hace aquí la feria y obviamente aquí hay venta de bebidas alcohólicas. Y pues ya saben, se les caen las moneditas. Pero ya saben que este detector, si no es de 50 centavos o de 10 pesos, de 20, no detecta. Pesos, 2 pesos y 5 pesos, este detector no las va a sacar. Bueno, vamos a ver si nos sale algo bonito. A ver, amigos, otro 12.29. Es el tono de otra moneda de 50 centavos. Vamos a escarbarle con cuidadillo. La verdad, aquí no me gustaría hacer hoyos grandes. Vamos a ver si es otra monedita o no. Vamos a rascarle nada más poquito. Me la marcaba superficial. Aquí está. Otros 50 centavos. 12.29 fijo. El tono de los 50 centavos. Ya tenemos para otro chicle. Otros 50 centavos. Ha de haber más monedas de peso, 2 pesos, 5 pesos, pero este detector no lo saca. Así que vamos a conformarnos con 10 pesos y 50 centavos. Vámonos. Miren, amigos, lo más seguro es que sea basura. Un tono fijo hermoso en 12.39 parecería, o sea, este tono me lo da en el campo y pienso que es un Carolus. O sea, está el tono, pero engañador, superficial, no se mueve absolutamente nada la marca. 12.39 fijo. Les digo, nomás porque sé que estoy aquí en el parque no me la creo, pero esto en el campo, no hombre, ya estuviera yo con el nervio de que iba a ser una moneda de plata. ¿Qué podrá ser aquí? ¿Qué les gusta? Una tapa de tequila. Porque lo marca más o menos. No le quiero dar muy duro, pero bueno, creo que no me va a quedar de otra, sino aquí nos van a hallar.
no quiero que nos vayan a reportar o algo, que andamos haciendo destrozos. Por eso, mejor al pasito. A ver, vamos a ver si la... Ah, va a ser una lata, amigos. Ay, ¿a poco está acá? No, no puede ser. Miguelito, por favor. Se me mueven las marcas, amigos. Se me mueven las marcas, amigos. No puede ser. A ver. Ah, miren, si era una moneda, ya ven. Va a ser una Josefa. Porque pita igualito. Déjenme ver. Oh, nunca me había salido una moneda de estas, amigos. 20 centavos, cultura olmeca. De 1984. Oh, qué va. Qué va, amigos. Qué chido. Esta moneda se me cayó a mí hace 30 años. Hace 40 ya, no manches. 20 centavos, qué va, qué va. Ya salió nuestra monedita. Nunca me había salido una de estas. Nunca la había tenido en mis manos por el detector, sacada por el detector. Qué va. Ustedes ya están viendo ahí la fotito. Qué bonita moneda, qué bonita. Pensé que iba a ser una Josefa. Pero ya sé que también la cultura olmeca es engañadora de plata. Perfecto, amigos, qué va. Vamos a seguirle buscando al pasito. Vámonos. A ver, amigos, vamos a sacar esta marquita. 1244. Podría pensar en una lata, pero pita. Pita bien. Me gusta el tono. Puede ser una pirámide. Puede ser un porfiriano. Ay, sí, alucina, alucina, Miguelito, alucina. Sigue allá abajo. Sigue abajo. Sigue abajo. El Oscarín ya está llorando. Es hora del Bibi, por eso llora el Oscarín. Así que ya va a ser de las últimas marcas, porque el niño ya anda chillón. Está duro, está duro. Está duro, amigos. Está duro. Una tapa. Una tapa. Ya decía yo que pitaba demasiado bonito. Vámonos, vámonos al Bibi. ¿Quieres ir al Bibi, Oscarín? Sí, dice que sí, vámonos. 29 fijo. ¿Qué habíamos dicho que se lea con el 2 a 29 fijo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ah, foco. Un foco, pensé que iba a ser otra moneda de 50. No, no puede ser. Oh, cómo engañan estas marcas. Vámonos. A ver, amigos, ¿creen que sea otra marca engañadora? Tenemos otro 1239 fijo. Igual que la monedita de 20 centavos cultura olmeca. ¿Ya vieron que el 1229 nos engañó totalmente? ¿Nos irá a engañar este 1239? Fijo, fijísimo. Les digo que esta marca en el campo... Es una moneda de plata. Es una moneda de plata en el campo esta.
Vamos a ver si hay truco o no hay truco. ¿Ustedes qué dicen? Pensé que iba a estar más superficial. Aquí está. Es una tapa de Caribe Cooler con un 1239. Hace rato salió en del 1242. ¿Por qué son así? Las hagan las del mismo material. Dos marcas que les demuestran que aunque sea un muy buen tono y un tono que ya salió con alguna moneda, puede ser que el siguiente sea basura. Por eso es tan complicado este hobby de la detección. Con el detector que sea, ¿eh? Te puede dar las mismas marcas con una moneda, una buena moneda, y hasta con una buena basura. Vámonos. Miren, amigos, 1238 fijo. Ya hasta se me había olvidado que sale con un 1238. Tenía muchísimo tiempo que no sacaba y que sigo sin sacar. Yo por aquí vi algo. No puede ser. No puede ser. $10. Salieron los 10 pesotes. Con su pequeña caricia. Ahorita no los gastamos. Se los vamos a dar a Oscarín. Le vamos a dar esta moneda a Oscar. Oscar. Oscarín. Está enojado. Oscarín. Oscarín. Mira. Mira lo que me salió. Oscar. 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 Ah, Oscar está emberrinchado. Esto es para los chocolates, mira. Ya salió para los chocolates. Vámonos, amigos. Vámonos. Ya salió la de 10. Tenía mucho que no me salió una de 10. Amigos, agotados, cansados de tanto caminar. Caminamos bastante. Bastantes hoyos debido a la basura. Muchísimos hoyos. Hasta el angustientillo andaba vinche y yo no. Y que andaba cansado también. Pero bueno, es parte del show. ¿Va que sí, mi angustientillo? Carito, míralo. Híjole, hasta que le compramos una bebida refrescante, dejó de chillar, pero no daba bien chillonzote. Pero pobrecillo, pues parte del show también, se aburre. Se cansó, también de la caminadera. Amigos, la hora del bidi. Vamos a refrescarnos un ratito, porque nos la merecemos. Ya sacamos las medallitas, las moneditas. Y salió. Yo pensé que iba a ser otro video de exploración como los que he estado haciendo últimamente. Pero en este sí salió. Me voy contento. ¿Tú qué sacaste, Languciento? Saqué una calaverita. Saqué una calaverita, vean su video. De pirata. Varias monedas de diferentes épocas. Y basura. Basura. No falta. Vayan a ver los videos del buen Tony en su canal. Tony Villegas, Brujos Detector. Ahí lo ven. Le dan like. Se suscriben y también vayan a visitar el video de nuestro compañero Álvarez Detector. Así lo buscan en YouTube. Me dijo que la ventana hay un comercialito. Álvarez Detector, el buen Fidel, ¿verdad? Se llama. Nuestro buen amigo Fidel, que le mando un saludote. Ojalá y se venga un día para acá, para Aguascalientes, o nos vuelvan a invitar allá para Saltillo. Entonces ya saben, el Tony Villegas Brujos Detector y el Álvarez Detector, para que los visiten sus canales. Amigos, pues le estamos haciendo mucha emoción. Y el angustiento tiene sed. Así que... por eso va a tomar. El angustiento mayor. Saludcita. Yo el menor. No le escuchen. Casi ni le gusta. Ah, qué ricura. Abajo de estos mezquitotes. ¿O qué son estos árboles? Mezquite. Abajo de estos mezquitotes. Baba. A todísimo dar. Aquí la sombrita. Bueno, ya se nubló. Pero hace rato estaba el calorcito bueno. Bueno, amigos, le decía al Tony que si le damos otro ratito, me dice que él ya se tiene que retirar. Yo quería darle otro ratito, pero yo creo que ya, por hoy ya estuvo bueno. Si ahorita vamos aquí con los amigos de la lonchería de Tortas y Jugos San Lorenzo, ahorita les grabo ahí para que me patrocinen, porque son mis patrocinadores oficiales. Sí, ni se mochan, nada, sí se mochan, son buenas gentes. Ahorita voy a ir del angustiento a comer. Así que, saludcita, amigos.
Les prometo que ya en la próxima ya vamos a salir a otro ladito. Vámonos, vámonos lejos. Ya el Tony me tiene muy amarrado aquí en Jesús María. Ya me lo voy a llevar langueciento para otro lado. Y nomás que lo dejen, señora, déjelo. Se porta bien. Nomás se toma una. Nomás una ya. No. Si llega mareado a su casa es por el sol. Por la deshidratación, pero no es por el alcohol. Llega deshidratado por el sol, ¿es que sí? Sí. A ver, señora, usted hasta el chanclas lo agarra. Sí te pegan, chamo. Nada más me acaricia. Caricias que ingren. Le digo, mira, échate otra, sirve que no te den los trancazos. Dicen a los que les pegan que sí le hacen, que mejor llegan bien borrachotes para que no les den los trancazos. ¿Era cierto? ¿Quién sabe? Amigos, pórtense chidote. Y si se portan mal, nos avisan. ¡Vámonos! Que encontramos.